Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bien, bienvenidos a todos y a todas al día viernes para cierre de la tercera sección que vamos a trabajar, esperando que adquieran las competencias necesarias y que por supuesto conozcan los procedimientos que vamos a trabajar esta noche. Así es de que bienvenidos a todas y a todos. El tema que vamos a trabajar es bastante interesante y bastante útil, justamente cuando nosotros necesitamos hacer análisis de datos. Entonces, cuando hacemos análisis de datos, es importante que reconozcamos que hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a conocer la información y a buscar los datos que necesitamos. Para ello, sobre todo, vale al análisis y comparación. De ahí previenen los datos que nosotros estamos buscando en las hojas de Excel. Bien, el tema que vamos a trabajar ahora se titula Consolidar datos. Así, consolidar datos. Y siempre me gusta manejar la primera parte teórica, en qué consiste el hecho de consolidar o consolidación de datos. El término consolidar, cuando nosotros estamos hablando de datos, estamos diciendo que prácticamente vamos a recuperar, ¿verdad? Vamos a recopilar información, vamos a agrupar y organizar los datos que tenemos ubicadas, ya sea en distintas hojas de Excel, como también en hojas de cálculos de otros libros. ¿De acuerdo? Así es de que, ya sea que pertenezca al mismo libro o no, lo importante es que la consolidación es ese proceso de comparación que requiere un análisis previo, ¿verdad? Un análisis previo para que nosotros presentemos los datos que necesitamos trabajar. Entonces, al final de la sesión, al final de la sesión, ok, buenas noches, Tony. Lo más importante es que ustedes aprendan a consolidar sus datos, a analizar sus datos, a agrupar sus datos, a recopilar sus datos y que lo apliquen en su ambiente laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora que consolidemos nuestros datos? Si es que, ¿en qué consiste? Significa, como lo mencionábamos, recopilarlos. Y entre ellos hay que reconocer algo. Una cosa es la diferencia entre la consolidación y la otra parte en la integración de datos. ¿De acuerdo? Integrar datos son procesos completamente distintos. Aquí perseguimos un objetivo muy diferente, aunque el primero requiere de menos tiempo y el menor económica. Y el menor y el siguiente menor inversión económica. El segundo aporta beneficios estratégicos de vital importancia y por eso es que la integración de datos consiste en combinar, homogeneizar datos de fuentes y naturalezas heterogéneas. Es decir, que para que nosotros trabajemos esta parte de consolidación de datos, uno de los puntos importantes es de que prácticamente las tablas que vamos a utilizar, fíjense bien, para consolidar, para analizar, casi deben de tener la misma estructura y no me refiero en el ancho ni el alto, sino en el número de columnas que vamos a necesitar analizar. Y esto con el fin de que convirtamos toda esa consolidación
en datos que nosotros nos sirve como una información legible, modelada y por supuesto que podamos llevar a la práctica con los ejercicios. En este sentido, la diferencia entre ambos es que mientras la consolidación mantiene la forma y las características de los datos originales, la integración combina los atributos con el fin de homogeneizar la forma y características de ellos. De hecho, podemos hablar en estos puntos que tenemos algunos métodos para consolidar datos en Excel, ya sea en el negocio, para información personal de igual manera. Y esto lo podemos hacer por posición. Lo podemos hacer por posición cuando los datos de origen tienen el mismo orden y las mismas etiquetas. Por categoría, cuando los datos de origen no tienen el mismo orden, pero sí mismas etiquetas. Como tabla dinámica, similar a la consolidación, por categorías, pero con la diferencia de que la tabla dinámica permite reorganizar fácilmente las categorías y presentarte los datos que estás hablando en la consolidación de una forma totalmente diferente. Cambia la estructura según las características o las categorías que ustedes seleccionan. Y lo otro es el más rápido, pero más susceptible a errores. Este es aplicado por personas sin experiencia y consiste en aplicar fórmulas a las celdas, solo si estas poseen las mismas referencias. Entonces, como entendemos esa información, ahora vamos a conocer en verdad qué podemos entender de la consolidación de datos. Fíjense bien, yo tengo algunos ejercicios preparados para que podamos analizarlos. Acá vamos a borrar esto y fíjense bien, yo tengo aquí un reporte de abonos de clientes. Y en este reporte de abonos de clientes tenemos lo que es el campo clientes, el campo producto y el campo precio. Entonces, yo necesito de seguro saber, porque cuando alguien llega a pagar, hicieron un pequeño macro de adición, me hicieron las funciones básicas para un sistema, que es adicionar, consultar, eliminar y modificar. Entonces, me hicieron una tabla en Excel con unos macros. Y ahora necesitamos hacer algunas comparaciones. Necesitamos hacer algunos análisis. Entonces, si yo estoy hablando de reporte de bonos, ¿qué es lo que necesito saber? Para este caso, yo tengo acá dos hojas. Uno que se llama abonos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y tenemos los otros 6 meses que corresponden al año 2022 o podemos manejarlo 2023, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es que queremos unir, queremos analizar cómo se comportaron nuestros datos de abono de los clientes, ¿de acuerdo? De los clientes o igual de los proveedores que nos surten mercadería a nuestra empresa. Entonces yo necesito hacer un análisis. ¿Y a dónde es que encuentro esta herramienta de consolidar? Fíjense bien. En la clase anterior estuvimos hablando justamente de la opción de datos. Y aquí en datos se recuerdan que trabajamos las validaciones de datos. Pero en este grupo de herramientas, fíjense bien, en este grupo de herramientas de datos, entonces encontramos una serie de iconos, de opciones que podemos trabajar con nuestras tablas. Yo inicialmente puedo ubicarme acá, puedo ubicarme acá, puedo ubicarme acá.
Si ustedes han podido observar en mis clases, siempre tratamos de ponerle un poquito de dificultad o un pequeño error para que sepamos qué hacer en ese momento que se nos presente un error. Si nos vamos de un solo y que nos salga todo perfecto, cuando ustedes se enfrenten en un problema o un error al hacer la aplicación de estas herramientas o de funciones, entonces no vamos a saber qué hacer. Entonces me voy a ubicar acá en esta parte, justamente en línea donde tengo los títulos de mis tres primeras tablas. Ahora, ¿qué necesito conocer? Bueno, aquí puedo observar que en enero tengo una serie de abonos. En enero, en febrero, en marzo, abril y así sucesivamente. Si puedo observar, a mí no me costaba agregarle los nombres de los clientes acá. ¿De acuerdo? O los puedo manejar por medio de un código también. Y hago el índice y llamo lo que es mi tabla. Entonces, quiero, fíjense bien, analizar los abonos. ¿Qué es lo que necesito hacer? Primeramente, como les decía en la parte inicial, la tabla debe de tener la misma estructura, mas sin embargo, las etiquetas o los títulos no necesariamente. Pero sí debe de contemplar las mismas columnas para que podamos enlazarlo, para que podamos hacer la consolidación. Entonces yo quiero saber al final cómo se movieron los abonos en los diferentes meses hasta diciembre. Entonces vengo, me ubico acá en la parte de título, dependiendo dónde voy a tomar mis datos, y me voy a ir acá en este icono, ¿verdad? Que me dice resume los datos de intervalos distintos y consolida los resultados en un solo intervalo. ¿Qué necesito yo? Sumar. Sumarlos. De seguro, lo ideal sería de que yo tuviese aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y aquí de igual manera. Pero entonces estoy haciendo, voy a unir como la suma entre enero, julio, febrero, agosto, marzo, septiembre y así sucesivamente, para este ejemplo. Entonces venimos. Y observen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Tengo 6 columnas. 3, 4, 5, 6. Y de igual manera, en el 20, en la siguiente hoja, también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vamos a proceder. Bueno, recordarles que los libros no pueden tener nombres similares. Entonces necesito saber acá cómo se comportaron los datos. Vuelvo a mencionar algo, si usted quiere, manejemos de enero a junio. Y de igual manera, mencionemos acá de enero para hacer una comparación. De enero a junio. Este va a ser el año 2022. Y el que sigue es el año 23. Entonces venimos. Noches, teacher. Hola, buenas noches, Juan Ricardo. Entonces nos vamos acá y me ubico en este punto y le voy a dar consolidar. Fíjense bien. De hecho, antes de que tengamos las clases, les diseño estos ejercicios y se los hago para que avancemos un poco más. ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a la consolidación, Ivania? Podemos sumar, podemos contar, podemos sacar promedio, podemos conocer los datos máximos, datos mínimos, productos, contar números, etc. Entonces, ¿qué necesito conocer? En esta ocasión yo necesito
conocer el máximo. ¿El máximo de qué? ¿Por meses? Bueno, entonces ahora lo que necesito es darle una referencia de la celda que voy a consolidar y voy a analizar esos datos. Nos vamos aquí a referencias y me voy a ir a mi primer hoja. Observen que cuando elija mi primer hoja y a la hora de elegir la segunda hoja, a la hora de ingresar el segundo rango de la hoja, lo tiene marcado porque tienen igual número de columnas. Entonces, venimos acá y nos vamos a buscar la referencia. Acá me voy a la hoja 2023 y le digo, necesito analizar esta parte. Si tomo los títulos, voy a primeramente tomar los títulos. Bien, he tomado esos datos que voy a analizar de la hoja 2022. Los voy a adicionar. Ahora, fíjense bien, necesito examinar los datos. Necesito examinar, como ya tenemos esta, necesito examinar mi otra hoja. Selecciono de enero a junio. Nos vamos acá y agregamos. La primera dice todas las referencias del 2022 y las 2023. Si se fijaron, ya estaba seleccionada la matriz de la hoja 2023. Vamos a hacer varios ejemplos en donde no vamos a usar, y aquí dice bien claro, usar los títulos en fila superior, columna izquierda o generación de vínculo. Lo vamos a dejar así. Le vamos a dar aceptar. Ahora bien, si ustedes logran observar, voy a ampliar esto para poder ver bien. Si ustedes pueden observar, entonces aquí tengo los datos que necesito analizar. Si ustedes observan acá en la hoja de enero que corresponde al abono de Andrew, por la pantalla que cuesta esto, ahorita podemos igualar los datos de manera que me dé este resultado. Pero bien, en el año 2022 tuvimos, fíjense bien, 50 en enero. Y en el año, fíjense bien, 2023 obtuve 87. Vea bien cuál fue la función que tomamos en cuenta. Ahora bien, veamos acá. ¿Qué es lo que me hace esta hoja con relación al análisis que estoy haciendo? Si observo 87, 35, 6, 4, 78, 9 y veo si me los está dando acá. ¿Qué me está haciendo mi hoja? ¿Está contando o qué es lo que está haciendo? Bueno, veamos entonces qué es lo que está haciendo en verdad. Me voy a ubicar en esta parte. Si tomamos los títulos, el primer ejemplo que acabo de hacer, luego nos vamos acá a consolidar. Consolidamos, voy a eliminar esto. Miren, eliminar. Y nos vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Examinar si es de un archivo. Ir a buscar el rango que necesito trabajar. ¿Dónde comienza? Comienza desde la D4 hasta la E10. Regresamos. Agregamos. Ahora necesito otra tabla de la cual quiero comparar. Me voy a esta. Piense bien, D4 hasta la cual celda hemos elegido.
Y 10. Así es. Fíjense bien, acá tenemos D4. Podemos observar, todo está bien. Vamos a sumar. Queremos, dice, usar rótulos en la fila superior. Esta vez voy a seleccionar y le voy a dar a aceptar. Ahora bien, vemos acá y para que tenga una presentación legible, entonces vamos a agregar una tabla. La tabla ya contiene encabezado y le damos un formato así. Si ustedes quieren, después quitan los filtros. Entonces, si yo me voy a esta parte, si ustedes observan acá, yo no he hecho ninguna suma. Yo no he hecho ninguna suma en ninguna de ellas. Entonces quiero ver si Andrew, fíjese bien, en el caso de enero, entre enero del 2022 y enero 2023, ¿cuánto nos pagó? En la primera tenemos 50 y en la segunda tenemos 87. Yo lo voy a hacer acá. Miren, le damos 50. Igual 50 más 87. ¿Y cuánto nos hace? ¿Cuánto nos hizo? Nos hizo 137. 137. Así es. Gracias, gracias. 137. De esa misma manera, yo puedo ver entre enero, fíjense bien, enero, ¿para quién? Para Carmen Alicia, ¿cuánto nos canceló ella el año 2022? Nos canceló $23 más $35, ¿verdad? $23 más $35, Cincuenta 58 dólares. ¿De acuerdo? Eso nos canceló ella. En este caso, ya la tenemos acá. Piensen en nuestra tabla. Vamos a ver aquí. Ok, estamos bien. Sí, 137. Me ubico acá y acuérdense que he insertado una tabla. Vamos a ver si ahora lo hacemos de otra manera y no me da ningún error. Nos vamos acá y vamos a tener los mismos datos con la misma tabla que tenemos. Ahora le voy a dar acá, fíjense bien, a cuenta. Y yo quiero que ustedes me digan qué es lo que va a hacer mi tabla, mi consolidación, Laura. Dígame, Laura. Vaya, fíjense bien, no se consolidó ningún dato. ¿Por qué no se consolidó? ¿No se consolidó ningún dato? Porque no se han sumado los demás y no he hecho el procedimiento de la cantidad que han pagado los demás. Ok, ya teníamos previo una tabla, ¿verdad, Juan? Así es. Entonces vamos a consolidar. Y esta vez vamos a contar, vamos a pedirle que cuente y solo la adicionamos. Entonces acá vamos a verificar y ustedes me dicen qué es lo que hizo. Fíjense bien que yo solo me ubiqué acá, le di datos y consolidar y lo que hizo es cuenta. Entonces, si hizo una cuenta, ¿qué puedo entender yo y cuál va a ser mi punto de análisis ahí? Ajá. Vamos a ver un voluntario. Gerson. Marlene.
Eugenia Quinteros, Saraí. De sumar los reportes de febrero y mayo a mayo y sacar la cantidad de lo que ha pagado kit facial, celular, quiero ver, Carmen Linares y lo Cecilia del Carmo. Okay. Sacar el porcentaje. Okay, gracias, gracias. Por ahí vamos con la información. ¿Quién más? Dígame, Mauricio. ¿Algún voluntario? Maybelline. Como estamos utilizando la función contar, aquí dice cuenta, entonces yo puedo conocer con facilidad que tuve un abono en enero. ¿De quién? De Andrew. Fíjense bien, tuve un abono de este mismo cliente o vendedor. Este es el segundo. De Denise Marbelli, tuve un abono, perdón, tuve un abono correcto, más el abono que tenemos acá de 12, más el abono de 9. Es decir, me hizo dos abonos. Cada uno de ellos, entre el año 2022 y 2023, ¿cuántos abonos hicieron? Hicieron dos abonos. ¿De acuerdo? Ahora veamos algo. Ya utilizamos lo que es el cuenta. Ahora vamos a hacer una más con referente a esta consolidación y le vamos a agregar un componente más. Ok, nos vamos a consolidar, pero esta vez yo necesito que me saque un promedio. Como ya lo tengo marcado, no hay ningún problema. Bien, hacemos esto. ¿Cómo y por qué me está arrojando estos datos? Dígame, ¿de dónde vienen estos datos que me está arrojando acá? Quiero decirles que las aportaciones de ustedes en cuanto a la participación aparecen reflejadas también. Cuando ustedes me responden al chat, algunas veces yo no les respondo, pero igual, ¿verdad? Tenemos la participación de ustedes, que es totalmente necesario que lo hagan. Por eso es que a veces yo menciono ya los nombres bien puntuales, ¿verdad? Y pregunto por Montreal Integral, si es alguien que representa a Tony, y yo veo algunos mensajes que me responden donde me dan respuesta. De igual manera, Laura, yo creo que Jenny todavía no está. Pero bien, ya vamos a ver. Entonces, ¿de dónde salió este resultado? Un voluntario, dígame qué debo de hacer para que usted analice y me responda de dónde salió ese resultado. Yo sé que se le quedan viendo a la pantalla de Excel bien fijamente, analizando, para darme una respuesta. Vamos a ver, dígame. Si aquí tengo 50. Yo creo que era de los precios llega la cantidad que ha hecho y se ha convertido como en la compañera en bono. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto eso. Fíjense que aquí esta persona, nos vamos a ir justamente acá. Vamos a tratar a Cristian Daniel, ¿verdad? Cristian Daniel hizo un bono en enero del 2022 e hizo un bono de 78. Fíjense bien, ya le van a quitar la motocicleta porque no la ha terminado de pagar. El 2023 pagó 78.
y el 2022-65. Entonces venimos y decimos 65 más 78, ¿nos hace cuánto? Nos hace 143, pero como necesitamos sacar el promedio, mire si me da el resultado que corresponde. Acá. Vaya, observe. Mire si son los mismos resultados. Sí, 71-50. 71.50. Al principio voy a presionar F2 acá y voy a borrar los paréntesis según la jerarquía de operadores. Mire cuánto nos da. 104. Nada que ver con 71.50. Entonces encerramos entre paréntesis y por eso le menciono, es importante que veamos el porqué de cuando nos presenta un error. Primero que opere la suma, ¿verdad? Y luego que me divida. Total, tengo 71. Aquí están los 71. ¿De acuerdo? De igual manera, para Cristian, entre el 2022 para febrero 24, perdón, y 58, oiga bien, escribimos acá 24 y la otra cantidad, ¿cuál es? 58. Gracias. Y nos da 41. Observe. Entonces estamos bien. ¿Qué me puede decir usted con esta tabla comparada a la que hicimos? Sumar, contar y promedio. ¿Cuál es el análisis o el resultado que usted me puede dar del análisis de esa consolidación? Vamos a ver. ¿Quién puede responderme? Sí, Guadalupe, así es. Ajá. ¿Ya nadie? Vamos a eliminarlo entonces. Vamos a eliminar esto. Y ahora necesito ver algo más. Nos ubicamos acá y nos vamos a consolidar datos. ¿Sí? Nos vamos a consolidar datos. Acá. Y ahora, si ya hicimos esto, vamos a sacar, si es posible, el producto, contar los números o vámonos al mínimo. ¿De acuerdo? Y le damos aceptar. Vaya, ahora sí, ¿qué me pueden decir sobre ese resultado? Yo voy a eliminar acá porque de hecho solo los datos vamos a cambiar. Bien, ¿qué dato me está presentando en pantalla y por qué? ¿Qué está haciendo ahora la consolidación? Díganme. De repente usted lleva el control de las asistencias de sus empleados. ¿De acuerdo? De repente usted lleva el control de la asistencia al mes. Quiere ver cuántas veces llegó a trabajar. Cuántas veces no llegó. Cuánto recibió por hora extra. Cuánto no recibió. Cuántos permisos le dio. Cuántos minutos le dio. Entonces nuestra tabla, nuestro análisis de consolidación, sí no es bastante útil, nos es bastante útil. Vamos a ver, Laura, ¿qué datos tengo en pantalla y por qué? Entiendo que sería el total de los abonos. Ah, el total de los abonos. Vamos a ver, excelente. Vamos a ver, Maybelline.
¿Estos datos a qué responden, Memele? ¿Estos resultados, esta consolidación a qué responden? Hay algunos que tenemos la costumbre, yo tengo la costumbre de ponerme siempre la mano así. ¿De dónde salen estos datos, Maybelline? De las deducciones que se hay, perdón. ¿De las qué? Deducciones que se han hecho del reporte de los abonos diarios de los meses. De las deducciones. Deducciones. Solo tenemos dos abonos acá, mira. Voy a tocar específicamente por su orden a Cecilia del Carmen. Cecilia del Carmen, la celda 1, 2, 3, 4, 5 para ubicarme. En enero 4 del 2022, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, mira acá. Para Cecilia, ¿qué posición es para enero 4? Mire, Cecilia. ¿Cuánto tenemos acá? 56. 56. Fíjense bien, 56. Estamos hablando acá que tengo 4. Acá tengo 56. Y en el otro. Y en el otro tenemos 4. Cuatro. Así es. Entonces, ¿qué me está De mostrando, dos. Laura? Vamos a ver si se acuerdan de los procedimientos que vamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes cuando terminan la clase un siguiente día vuelven a ver estos videos? No les queda espacio. Yo lo veo al mediodía en veces y ahí Bien. veo que cuando yo fallo en clase, ahí están los reportes. Sí. Bien. Qué bueno, eso es importante. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? Fíjense que yo les pregunto y la respuesta de ustedes tiene que ser que estamos utilizando el valor mínimo. Yo selecciono la tabla o me ubico aquí para agregar otra consolidación, para analizar los datos, y me doy cuenta que lo que hice fue esto, tomar la función min. Entonces, cuando hablo de la función min, fíjense bien, cuando hablo Pues de la en lo función, menos que vendía. así es, me va a lanzar entre la comparación, fíjense bien, entre analizar el primer rango, el segundo rango, me va a analizar el valor mínimo en cada uno de ellos. O sea, yo veo enero, por ejemplo, para Cecilia, en enero un ejemplo del 2022 a unos $800. Entonces, en enero del 2023 a unos 50. Entonces, ¿cuál es el análisis y qué le estoy pidiendo de acuerdo a mi función? Que me diga en qué mes de esos 2 años pagó menos. ¿Verdad? Pagó menos. Entonces, por eso es que me decía Laura, ¿cuánto tiene en la primera? Tenemos 56 en el año 2022. ¿Cuánto tiene para el 2023? Tiene 4. El valor mínimo Cuatro. es 4, correcto. Entonces, ahora nos quedamos acá para conocer el valor inverso, que sería el máximo, y le doy a aceptar. Entonces, si yo observo acá, para Alicia, para Carmen Linares, yo tengo 45, fíjense bien, Sí. para Carmen Linares. Entonces, aquí Carmen Linares, aquí tengo 45 en el 2022. Y Carmen Linares, el 2023, solo abonó $6. ¿Qué valor nos está lanzando? Valor máximo de abono. Excelente. Valor máximo.
Nos vamos a otro ejemplo y ahora nos vamos con respecto a los vendedores y su sueldo base. Mire, Laura, ¿cuánto gana? 360. Saraí, igual, todo. Qué poco, dice usted. No, hombre, muy poco. ¿Ya? Tiene su salario, casi salario mínimo, por centavos, me parece. Pero ¿qué necesito saber? Y yo hago bastante énfasis en algo. Acuérdense que yo tomo estos ejemplos. Ustedes sabrán aplicar Deducciones. estos ejercicios, ustedes tienen que aplicarlos a la información que trabajan, ¿verdad? A los datos que ustedes manipulan. Entonces, aquí veo enero, veo febrero y veo marzo. ¿De acuerdo? Febrero, enero, febrero y marzo. Tengo tres tablas. ¿Qué tal si lo hacemos ahora? Podemos seleccionar solo un rango y no elegimos toda la matriz, solo tomamos la venta 1 o la venta 3 o solo el total de ventas entre los 3 meses. Entonces hacemos lo siguiente. Bueno, aquí vamos a manejarlo en formato de moneda. Y en las otras igual, ¿verdad? Formato de moneda. A veces hago esto para que ustedes, si no lo practican, esto sirve como una repetición, como repetir los procesos. Entonces yo necesito comparar cómo estuvieron mis ventas. Mis ventas respecto al salario base para cada uno de ellos. Ahora me vengo acá y necesito saber cuánto vendió cada uno de los vendedores en los 3 meses y le vamos a regalar un 20% de la venta, ¿verdad? Entonces venimos y vamos a examinar. Vamos a agregar el rango. Entonces yo voy a analizar esta parte sobre la venta número 1. Voy a agregarla. Fíjense bien, tengo que agregarla. Me voy ahora al mes de febrero. Vamos a agregar también el mes de febrero, siempre sobre la venta 1. Vamos aquí, retornamos y agregamos. Y ahora agregamos también para analizar ese mes cómo estuvieron las ventas. Vamos a agregar las ventas de marzo. ¿De acuerdo? Y ahora ya estamos bien. No le damos fila superior ni nada que ver. Lo dejamos para el siguiente ejercicio y lo agregamos. Ahora le vamos a dar a aceptar. Fíjense bien dónde me ubiqué. ¿Dónde me ubiqué? ¿Dónde me ubiqué y por qué me están apareciendo los datos aquí? Anteriormente me ubiqué en esta posición. Nos vamos de nuevo y como ya tengo los datos, solo le doy a aceptar. Miren. Y como ya tengo los datos y voy a sumar, si le doy fila superior, aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a comparar, vamos a analizar ahora tres datos. Siempre nos vamos entre el primero y nos vamos al final. 110 es el total. ¿Entre qué? Entre 10 más 50, 60 más 50, 110. ¿De acuerdo? Nos vamos con Miguel Vinicio, 240. Fíjense bien, 240, vamos a ver de dónde salieron los 240. Miguel Vinicio tuvo 40. 140. Gracias. El siguiente, 240. 240. Entonces, esta vez no elegí toda la matriz, solo unos datos. Pero de repente dice usted,
Yo necesito saber. Imagínese que quiere un aumento de salario y necesita darle un aumento según algunas características sobre las ventas que ellos hicieron. Vamos a hacer de caso que este sea enero, perdón, diciembre 2022, diciembre 2021, diciembre 2022 y diciembre 2023. Y le vamos a dar un porcentaje si esta persona llega a un número de ventas, ¿verdad? Me voy a ubicar acá y vamos a analizar ahora algo. Nos vamos acá y yo quiero consolidar los datos. Voy a eliminar todo esto. Y quiero sumar los datos a ver cómo se comportaron. Si yo quiero una cuenta, un promedio, igual. Lo más básico, nos vamos. Nos vamos a enero. Quiero para lo que es, fíjense bien, aquí hay que tener cuidado porque puede ser que me tome en cuenta otros datos. Voy a analizar la venta 2 de enero. Agregamos. Voy a analizar la venta 2 de febrero. Agregamos. Y voy a analizar la venta 2 de el siguiente año. Entonces, agregamos acá y le damos a aceptar. Veamos cómo se nos va a comportar la tabla. No necesariamente me debo ubicar en otra columna para poder ver si los datos que me está arrojando son efectivamente los que necesito. Bien, ahí los tenemos. Vamos a ver acá, 450. Miren, 150. ¿Quién me ayuda? Marlene, buenas noches. 150 más 150. 300. 300. 300. Muy bien. Bien, hoy sí están participando. Bien. Bien, más 150, ¿cuánto hace? 450. Así es. Sí, 450. Vamos acá. Mire cuánto me da acá. Entonces acá yo hago un análisis y digo, sí, fíjense bien, si estas ventas son mayores a 400, punto y coma, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué Cárdenas. vamos a ver? Ah, ¿Hacemos multiplicar esto? por el 20%. Va, excelente. Podemos hacer como ustedes quieran. Fíjense bien. Le vamos a dar el 20% sobre el total vendido. ¿De acuerdo? Va. C4 es mayor a 400 o igual a 400. Igual 400. Sí. ¿Qué va a hacer? Estamos en una prueba lógica. ¿Cuál es el valor sí Prestar. verdadero? Prestar. ¿Cuál es el valor sí verdadero? Si hacemos esto, Saldo base más mes y ajá, le vamos a dar de la venta, le vamos la cantidad. a sumar, fíjense bien, de la venta le vamos a sumar el 20% al salario base. Si es esto igual, entonces, ¿qué quiere decir? Está bien el ejercicio. No, ¿qué más? Y que Esto que tenemos acá, si esto es cierto, fíjense bien, vamos a multiplicar el qué.
esta misma celda por el 20%. 20%, ¿verdad? Sí. Si eso es cierto. Caso contrario, podemos mandarle un mensaje, ¿verdad? No superó, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos ya lo que es la prueba lógica separada por punto y coma, el valor verdadero y el valor verdadero sí falso. Completamos ahí. Sí. Es una función simple. Presionamos Enter. Vale. Fíjense bien, por la condicionante que agregamos. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Está bien o no? Quiere decir que tendría que ser igual o mayor, ¿verdad? Hola. Sí. Sería mayor Mayor o igual. o igual. Entonces quiere decir que el 20% de esta venta, ¿a cuánto equivale? A 90. A 90. Excelente. Excelente. Entonces yo solo quiero verificar a quiénes le vamos a dar ese beneficio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, solo lo tiene Laura y solo lo tiene Mauricio Rafael. Rafael. Bueno, Rafael. sí, tenemos acá una pequeña matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Y si usted maneja unos 1000 registros, quiere decir que le va a sacar una gran utilidad a esta herramienta. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y nos vamos a otro ejercicio. Vamos a ir rápidamente a otro ejercicio acá. Vamos a un informe de promedio. Se necesita conocer el promedio final de los participantes y analizamos los datos. Ok, tenemos ID y tenemos acá, hoy sí los tenemos a todos. Vamos a ver cuál es la nota que llevan. Pues sí, no se vayan a preocupar por los resultados que van a arrojar aquí este análisis. Y ustedes me dicen es que son inventados, dicen, menos mal, ¿no? Bien, sí, porque supera la cantidad, excelente. Entonces nos vamos y ahora vamos a analizar. Resulta que llevamos separadas las notas de cada uno de ustedes, miren, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Ahora queremos saber cuál va a ser su nota promedio, ¿verdad? Para que nos vayamos a Excel avanzado. Entonces, ahora lo van a hacer ustedes. ¿Qué van a hacer? Quiero ver quién me ayuda, quién se ha aprendido el proceso. Vamos a ver quién. Bueno, lo vamos a hacer para avanzar y por el tiempo. Nos vamos a ir aquí y nos vamos a datos, y luego, siempre muevo esta pantalla, nos vamos a consolidar datos, miren, Sí. consolidar datos. Y aquí nos vamos A a ir, promedio. excelente, a promedio. Y ahora le vamos a agregar un componente para ver si le ayudamos a que suba o le quitamos a que repruebe, Súbanos. ¿verdad? Vale, entonces nos vamos aquí a las referencias y le damos clic. Vamos a ir a tomar el primer dato. El primer dato lo tenemos acá mismo. Desde aquí nos vamos hasta acá. Regresamos, agregamos. Sí. Fíjense bien. Luego, bueno, vamos a buscar el otro dato Sí. que va a ser el de la nota número 2. ¿Verdad? Regresamos, agregamos, nos vamos a conocer el otro resultado. Ok. Sí. Nota 3.
y lo tenemos acá. Bien, aquí prácticamente ya tenemos el promedio, pero ahora le vamos a agregar, le vamos a dar clic acá, crear vínculos con los datos de origen. Le damos un clic. Le damos a aceptar. Bien, vamos a ver, y aquí tenemos nuestra tabla. Veamos bien. Vale, fíjense bien. Aquí yo puedo configurar antes para que me aparezca o que me reduzca el qué. Miren. Decimales. Así es. Lo puedo hacer. Si observan dónde me aparece el primer dato, quiere decir que la posición que tuve no fue la correcta. Hagámoslo sí. rápidamente. Vamos a datos. Como ya lo tenemos acá, ¿verdad? Solo sí. Nos clicamos arriba y le damos fila superior de texto. Oh, my God. Igual lo hicimos mal. Permítame. Reporte de notas. Que se me hizo. Ok. Bien. Vamos aquí. Vamos acá. Ya tenemos. Crear vínculo. ¿Qué fue lo que otro hicimos? Solo agregamos esto, le damos a aceptar. Vaya, fíjense lo que nos está apareciendo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Simplemente tenemos que eliminar lo que tenemos acá porque nos está dando un error. poco de error. ¿De acuerdo? Bien, vamos acá. Ahora sí, en la base. Y vamos a agregar. Vamos a sacar el promedio. Nos vamos, nota 1, desde acá, solo lo vamos a bajar por las dudas. Le damos acá, agregamos, siguiente nota, vamos aquí, regresamos, agregamos, vamos a examinar y seleccionamos la nota número 3, ya está, y solo agregamos los vínculos. Le vamos a aceptar. Vaya, ¿qué problema nos está dando? Teníamos algo antes. Fíjense bien acá. B. B. Y B. Observe. ¿Qué problema nos está dando? Acá. Lo que pasa es que agregué vínculos acá, miren. Me lo está dando estos datos acá. Observemos esto, miren. Este es lo que me agregó, ¿de acuerdo? Nos está agregando los vínculos. ¿Qué sucede si quitamos todo esto? Ok. Este es el desglose de la consolidación. Pero lo más importante que quiero que veamos es esto. La posición donde me ubiqué yo con respecto a mis datos. ¿Cuánto tiene el primero? ¿Cuánto tiene acá? 633. 633. ¿Qué pasaría si hubo un cambio acá? El cambio fue de 7, para que no nos cueste. Y el cambio en la nota 2 fue de 7. Y en la nota 3 fue de 7. Vamos a ver cómo funciona. Mire si nos da como resultado el valor que queremos. No. No nos da, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal acá? Tenemos que nuevamente revisar. Yo voy a hacer esto acá. Voy a eliminar todo. Porque me lo hizo en una nueva hoja. No sé si se fijaron. Veamos. Acá. Lo vamos a hacer. Aquí vamos a agregar una hoja. Bien, aquí, promedio. ¿Sí? ¿Dónde tenemos los promedios? En la B, nos ubicamos acá en la A. Y aquí van los nombres. ¿Sí? Para que no tengamos dificultad. Miren. Ok. Creo que el tiempo ya se me fue. Ok, me ubico acá. Y hacemos la consolidación. Hoy todas están, fíjense bien,
Aquí donde me ubiqué, y aquí está el problema. Donde me ubiqué estuvo mal. Mire dónde aparece. Aquí es de la 2. Aquí es de la 2. Aquí, ¿desde dónde? También de la 2. De la dos. Estamos bien aquí, ¿verdad? ¿De dónde me Sí. aparecen los datos? Desde la 3. Andrew, mira dónde me aparece aquí. Estamos mal, ¿verdad? Ok, así. Entonces, así, aquí, perdón, utilizamos el consolidar. Agregamos los datos rápidamente por el tiempo. Nos vamos a nota 1. Elegimos todo esto. ¿Sí? Lo agregamos. Elegimos la siguiente nota. Nota 2. Lo agregamos. Y agregamos la última. Lo agregamos. ¿Qué vamos a hacer? Solo promedio. Y solo vamos a vincularlo con los datos de origen. Vamos a ver si nos da el error. Ok, ahí lo tenemos. Miren. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Solo quiero, como tengo todos estos datos. Ahora aquí Andrew tiene 7. No sé si se fijaron que cambiamos los datos de origen. Miren, 7, 7 y 7. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora vino alguien y entró, y como no hemos protegido estos datos, entró y me hizo un cambio. Y dijo, por ejemplo, aquí, Ivania, perdón, Diana Maybelline, aquí, tiene 7, dice, bueno, ahorita que puede ingresar al sistema, voy a agregarme una mejor nota, ¿verdad? ¿Dónde fue que la agregamos? ¿A quién se la agregamos? Diana. Ok. Aquí, a Diana. Ponemos 9 y aquí a Diana le agregamos 10. Ok. Entonces nos vamos a promedio y veamos si me funcionó. ¿Dónde está la nota de ella? 8:33. ¿Verdad? Lo cambió, ¿correcto? Es decir que sí me lo aplicó. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Comprendieron? ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a agrandar esto. Con esto prácticamente estamos finalizando la sección 3. Estaríamos entrando a la última sesión el próximo lunes, ¿de acuerdo? Así es de que los espero el lunes. Espero hayan comprendido. Completen algunos ejercicios, respondan a la plataforma, completen los laboratorios, tomen en cuenta la lectura para comprender los procedimientos y nos vamos a ver el próximo lunes. Cuídense y buenas noches. Gracias igualmente, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos y a todas. Buenas noches, Tucho. Ok, buenas noches. Buenas noches, Carmen, Juan, igual, Gerson y a todos.